Buenas tardes. Esta vez toca explorar los confines del espacio de Super Mario Sunshine, que esconde un buen kilo de cositas bastante curiosas. Para empezar, en el lado derecho de la selección de archivos, fuera de cámara se encuentra un pequeño muelle incompleto. La isla que apenas se ve en el fondo normalmente, es un poco más grande de lo que parecía ser. El efecto de oscuridad en la Plaza Delfino que está presente al inicio del juego, es un simple cuadrado negro con opacidad que persigue la vista del jugador en todo momento. Así se ve Rico Harbor de cerca, desde la plaza. Miren nada más esas texturas tan hermosas. Evidentemente son muy pobres dado a que es un lugar que solo podemos apreciar desde lejos. Pina Park. Y casi olvidaba el aeropuerto. Aquí otros acercamientos a este lindo detalle en otras áreas del juego. La Plaza Delfino desde Rico Harbor. La tubería de esta isla está modelada, y fuera de lugar, puesto que tendría que estar en la otra isla que se encuentra al otro lado de la plaza. La playa Gelato desde Pianta Village. Pina Park desde Sirena Beach. Sirena Beach desde Pina Park, etc. En mis videos de glitches de este juego enseñé varios errores con los cuales es posible llegar al inframundo, o sea, por debajo del mapa. Explorando este espacio, en algunas ocasiones, puede pasar que Mario se quede trabado en un punto, y su modelo se rompa un poquito. Esto que ven es de otro video, pero casualmente cuando jugaba para explorar con la cámara libre, me sucedió un glitch por accidente que dejó a Mario bien deforme nuevamente. Así que aproveché que tengo esta herramienta para enseñarlo bien. El cañón en realidad dispara puro humo, ya que el modelo de Mario sigue dentro del mismo. ¿Se acuerdan del gráfico de Goomba sin uso que es posible encontrar bajo el mapa de Pina Park? Bueno, las dos veces que lo enseñé fue de lejos, pero ahora puedo mostrarlo más clarito de ambos lados. En la escena que se muestra antes de comenzar la pelea contra Mecha Bowser, se pueden encontrar cosas muy interesantes alrededor. Bajo el mapa hay un misil en medio de la nada puesto por error probablemente. Casi todos los árboles desaparecieron, excepto el que tiene forma de pianta, y otro que está pegado al mismo, que desaparece al cabo de unos segundos. Como las sombras de los árboles no son objetos, sino partes texturizadas del modelo del mapa, estas aún permanecen donde estaba posicionado cada uno por más que no haya nada. Viendo el parque desde la playa en el capítulo 3, donde hay que colectar monedas rojas, la rueda de la fortuna gira rápidamente, y al entrar, vuelve a la normalidad. La única vez en la que se mueve a gran velocidad es en el 5, y curiosamente en ese capítulo se la ve girando lento desde la playa, y por dentro es todo lo contrario. Esto sugiere que pueden haber cambiado de lugar los objetivos durante el desarrollo, y se les pasó por alto este detalle. En la playa del mismo nivel hay un par más de cosas perdidas. La primera son unas bananas que se ubican bastante arriba, que las muestro de otro video que hice, donde las alcanzo usando un truquito para levitar, ya que con la cámara no las pude encontrar. La segunda está bajo tierra, cerca del jardín de girasoles. Es ni más ni menos que un coco. Este se encuentra en todos los capítulos. En el primer capítulo, donde se ve desde la playa a Shadow Mario dentro del parque, curiosamente este se encuentra parado sobre un pequeño cubo sin propósito, ya que sin este puede situarse en el suelo sin problemas.
En Bianco Hills hay una palmera solitaria fuera del mapa, que solamente se puede encontrar en el capítulo 7 y 8. Al derrotar a la anguila gigante en Naughty Bay, aún se puede ver su modelo fuera del mapa. Este bicho por dentro tiene su esófago y estómago modelados con una cantidad significativa de polígonos. A pesar de que uno de sus ataques implica tragar a Mario, la cámara no lo sigue adentro, por lo que nunca se ve el interior. Así se ven los chompis por abajo, luego de haberlos empujado al río. Sus cabezas quedaron traspasando todo el escenario. Este es piantísimo tras la máscara. Realmente tiene una cara y peinado muy similar al del corredor de Ocarina of Time si lo comparamos. En el escenario del tobogán secreto de la Plaza Delfino, hay una plataforma oculta en uno de los agujeros que hay como obstáculo. No tiene ningún propósito, muy probablemente sea un resto olvidado de un diseño temprano de la etapa. Curiosamente, en la versión japonesa Mario al situarse sobre esta se resbala. Por cierto, así fue construido el cielo de estos escenarios. A base de muchos círculos de gráficos de nubes que van girando, dentro de otro círculo enorme de color celeste. En el nivel secreto de la misión 6 de Naughty Bay también hay un espacio oculto olvidado casi llegando al sol. En el mapa de Naughty Bay, Corona Mountain está completamente modelada, incluida la parte superior con el geyser. Hay otros niveles que tienen una geometría muy similar, pero la mayoría se cortan en la base del modelo para posiblemente ahorrar recursos. Esta es la única vez en el juego donde se usa realmente el modelo completo de este volcán, aunque no se puede ver todo normalmente. Lo siguiente es bastante conocido. Se trata de un libro oculto dentro de las ruinas en el fondo del frasco. Se dice que la misión original podría haber sido colectar este objeto en lugar de las monedas rojas. El modelo de este viene junto con la puerta, no se venden por separado. Pianta Village de lejos se muestra en un agujero abismal que ocupa una gran parte de la isla. Que a propósito, no parece mucho un delfín. En cada nivel la isla delfino tiene una forma diferente, la que más se asemeja a un delfín es la versión de Bianco Hills y Sirena Beach. Desde Bianco, el helipuerto de Rico Harbor tiene forma cuadrada, idéntico al que se vio en imágenes de la beta. La escena de inundación de la plaza tiene algunos cambios sutiles y gráficos. La puerta a la habitación que contiene un sol está inacabada, y del otro lado se puede ver que la que tenía antes sigue ahí. La cárcel no tiene salida, y hay una entrada a las alcantarillas que no debería estar. Desde el aeropuerto se ve que a la pequeña isla le falta la tubería, y el modelo de la palmera está completo a pesar de encontrarse bastante lejos. Para ya ir finalizando, una pequeña vista al escenario de Corona Mountain. Y por último en la pelea final, bajo este líquido raro que supongo que es ácido. Recién con esto noté que realmente el gran sol que se ve en la cinemática se encuentra en el fondo de la piscina. Y bueno, supongo que esto ya varios lo sabían, bajo el caparazón de Bowser no hay un vacío oscuro y tenebroso, sino su espalda. Eso sería todo por ahora. Si les gustó, como siempre no olviden apoyarme dándole un like a su al video, y si quieren seguir viendo este tipo de contenido suscríbanse, y activen la campanita de al lado para que les avise cuando suba un nuevo video. También pueden darle me gusta si quieren a mis dos páginas de Facebook por si YouTube se pone pesado y al final no les avisa nada, todos los links estarán en la descripción. Sayonara.